Pedro Acosta, el tema Pedro Acosta y su rivalidad con Alonso López, que cuidado porque he visto yo ahí unos me gusta de Pedro Acosta en Twitter bastante jugosos y una Me gusta que a qué le ha dado me gusta. cruces, ¿queréis que os lo lea? Porque la verdad es que Venga. es bastante. Tú Pedro eres Acosta. más Twitter, más joven. Pedro Sí. Acosta, mira, dio me gusta un comentario en. Hay una foto que sube Alonso López y una persona comenta: lo de aprender a hacer una carrera sin hacer el anormal, ¿para cuándo? Y Pedro Acosta le da me gusta a ese comentario. Y ayer también le dio me gusta a un tuit Pedro Acosta en el que pone: Alonso López tiene una fijación obsesiva y un complejo con Pedro Acosta de manual. Y luego dice una cosa un poco fea. Y le dice que sobra en el Mundial a Alonso López. Y a eso le da me gusta a Pedro Acosta también. A mí lo Entonces. que me flipa, Carmen, me flipa, eres peor que Rastreator, rastreando los likes. Se puede sacar, no, no, se puede sacar mucha Claro, info lo que del una no estado de sabe. un piloto. Tranquilo, que lo que una no sabe ya le llega por otras partes. No sé, en la oficina alguien me ha dicho: mira los me gusta de Pedro Acosta. Y yo, uy. Y he mirado y no me he encontrado uno, me he encontrado dos. Me gusta bastante interesantes. No sé, esta rivalidad, honestamente creo que Alonso López no le hace ningún favor meterse en esto porque Pedro Acosta ahora mismo es la punta de lanza de KTM, del campeonato, Para es mí, el futuro. para mí es más Acosta eso. Acosta tiene que pasar. Acosta tiene un objetivo mayor, que es Bueno, ser pero Pedro campeón del Acosta mundo. tiene un futuro ¿Eh? bastante, que Pedro Acosta tiene su futuro bastante encaminado. Sin embargo, Alonso, no sé si llegará algún día a MotoGP. Ojalá, si nos regalan esta rivalidad en MotoGP los dos, yo por mí, que lleguen los dos, a ver si tenemos aquí al nuevo Pedrosa y el nuevo Jorge Lorenzo y no nos estamos dando cuenta. Bueno, Ojalá. aquello fue mucho más exagerado, ¿eh? Ya había elementos alrededor que echaban sal en la herida. Bueno, estoy de acuerdo con Carlas. Yo creo que Pedro no tiene que meterse en eso porque evidentemente él está en el camino de conseguir el título de Moto2 y tiene claro su salto a MotoGP. Y Alonso es un gran piloto. Decías, uno, no hay muchos pilotos que se hayan quedado sentados en el sofá. Alonso se ha quedado sentado en el Otro. sofá. Está corriendo con una moto que su jefe siempre dice que es igual que todas, porque las motos son dos ruedas y un motor y no sé qué, pero corren con un prototipo que solo tiene información de dos tipos. Y bueno, ahora le está tocando una época un poco complicada, se tiene que operar, pero es un piloto competitivo que ha sonado también para MotoGP. Bueno, a lo mejor nos encontramos esa rivalidad, pero yo creo que Pedro no tiene que entrar en eso. Pero luego entiendo, son pilotos. Terminas la carrera y si no te ha salido bien o ha habido algo que no te ha gustado en la pista, pues estás cabreado y bueno, Pero te digo una pues, cosa. Te digo una cosa, tendrá que masticarlo bien todo esto a Costa en las carreras que quedan, porque yo ayer, que además tuve la suerte de narrar la carrera, me di cuenta que le tiene unas ganas a Costa que flipas, porque a Costa es el coco, es el líder, o sea, por todo y por su manera de ser y porque dice el rival, el único rival aquí soy yo mismo y tiene este carácter, ¿vale? Este carisma y entonces todo el mundo quiere batirle, porque batirle significa batir al mejor de la categoría y va a tener que acostumbrarse a hachazos de ese tipo de Alonso que estuvo al límite de la legalidad, estoy muy de acuerdo. O sea que yo creo que ahí tiene un trabajo por delante, ya estuvo bien cuando le puso el micro a Izaskun, que dijo, ahora estoy en caliente, prefiero no hablar. ¿Vale? Luego se calentó con los likes, pero quiere decir que Acosta tiene que mantener su línea porque le van a salir rivales, o sea, está sí, claro. como este episodio, pues los va a tener siempre porque evidentemente todos quieren ser el mejor. Te digo una cosa muy, muy rápida. Cuando Pedro fue campeón del mundo y subía a Moto2, hubo compañeros que hicieron preguntas al resto de la parrilla de Moto2 acerca de qué pensaban que podía hacer Pedro Acosta en la categoría, gente que estaba en la categoría de Moto2, y al 95% les sentaba como una patada en la espinilla que les preguntase por un piloto que no había llegado porque notaban que les quitaba el protagonismo. Es decir, hemos puesto, es Sí. verdad, también mucho, mucho foco mediático sobre él y cuando pones mucho foco sobre uno, opacas a otros y estas cosas gustan lo justo. Sí, yo también lo he detectado en el paddock. Hay cierta reticencia, ¿no? Digamos, a hablar de Acosta, porque bueno, todos Por eso sabemos. digo, las amistades en el paddock entre pilotos están muy bien hasta cuando no están bien. Claro, hasta que se empiezan a pegar y Todas las ya. categorías.
Los mejores amigos pueden dejar de serlos en 5 segundos. Y los que son enemigos pueden seguir siéndolo toda la vida. O luego das un abrazo como se han dado Jorge y Dani, nuestros compañeros. ¿Qué tendremos, eh? ¿Qué tendremos en el futuro con Pedro Acosta, con Alonso o con otro piloto, ¿no? No sabemos con quién se encontrará Acosta.